She tried to disrespect who? The Grand Wizard. Me? What's your name, sir? MC Ricky D, but not time so harsh. I said Simona Lee. Hey. Oh, I'm sorry, and I know that's. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, I got no kick against falling down. Kick against one man.
sienten ahora aquí en Party Time, donde hay mucho de todo. Bueno, y quiero acordarles del concierto de Franco De Vita para enamorados el 8, 9 y 11 de febrero en el Centro de Bellas Artes y el 10 de febrero en el Palacio de Recreación y Deportes en Mayagüez. Hablando de Franco De Vita, quiero agradecer a la revista TV y Novelas por brindarnos la portada de este mes donde sale pues Franco De Vita y Grace Marie Herger. Es una revista chulísima y tienen un estilo muy peculiar de hacer sus portadas, ya que siempre ponen pues a alguien local con alguien del exterior. Y qué mejor que Franco De Vita con Grace Marie Herger. Muchas gracias a Joe Bonilla. Bueno, y quiero darle las gracias también a la agrupación Dam Street Boys, quienes se han estado presentando en Party Time en el día de hoy y quienes muy próximamente se estarán presentando en el Caribe Hilton, en el Expo Center, en una actividad que estará llevando a cabo Music Express, titulada Back to the 60s, actividad que ahorita reseñaremos un poco más. Bueno, y amigos, algo nunca antes hecho en Puerto Rico, competencia de bandas de rock en español. Ya se abrieron las inscripciones para todas las bandas de rock en español que aspiren a formar parte del encuentro Cumbre del Rock en Español. Esta actividad se llevará a cabo el día 10 de marzo en el Estadio Irán Bithorn. La banda ganadora recibirá $1,000 en efectivo y también su lanzamiento discográfico con la multinacional Wea Latina. Y por supuesto, ellos van a ser la banda que van a abrir este magno evento en donde desfilarán los máximos exponentes a nivel mundial de este género. Esto es una actividad que va a ser historia en Puerto Rico y toda la juventud puertorriqueña debe de asistir. Y las bandas de rock, para inscribirse, pueden llamar al teléfono 268-0109.